Las ardillas utilizan la piel desprendida de las serpientes para esconder su propio olor. Lo frotan sobre ellas y sobre sus crías. Pero, ¿esto ayuda en algo? Sí, literalmente los depredadores cercanos ya no sienten que realmente es una ardilla por el olor a serpiente. Así que este es el nuevo perfume en promoción para las ardillas. Así que si tú eres una ardilla, ya sabes qué hacer. Tyrannochromus macrostoma es un pez bastante inteligente que se puede encontrar en los ríos de África. Pero este pez sabe que el lugar más seguro para esconder a sus crías es la boca de su madre. Sí, en cuanto aparece un depredador, las pequeñas crías salen nadando a esconderse en la boca de su madre. Pues, en lo que estoy bastante asombrado es que los pescaditos no sienten miedo que su madre pueda comerlos. Pues, no. Pero investigué bien y encontré en un caso en que la madre se comió a sus crías. Es una historia, pues, bastante triste, ¿no crees? Pues en el otro lado, esto es lo que ocurre con los nidos comunes que se encuentran en los huecos de los árboles. Si no quieres que te coman a ti y junto a tus crías, tienes que ser creativo. Y los bucerrótidos han hecho precisamente eso. Ellos también hacen nidos en los huecos de los árboles. El agujero donde la madre esconde a sus crías, primero ella pone sus huevos, después tapa el agujero con lodo. Una semana después de la eclosión de los polluelos, la hembra destruye la pared construida. Y después, los polluelos salen del agujero, como adultos. Y no es tan fácil como parece a primera vista, porque los polluelos ya casi no caben en el agujero. Al fin y al cabo, son inteligentes. El armadillo sí que tuvo suerte. Se hace una bola y ya está. Nadie se lo comerá. No es casualidad que a las pintadas se les llamen las peores madres del mundo entre los animales. Las pintadas pueden dejar fácilmente su nido con huevos y sin protección y seguir con su actividad. Los depredadores se aprovechan de eso, por supuesto. Vale. Si esto no ocurre, la madre puede cambiar de opción de ser madre durante la incubación y simplemente alejarse, dejando que mueran de frío. En los casos en que las crías consigan evitar todo esto y nacen, la hembra a veces se olvida y lleva a las crías por un camino equivocado en busca de comida y por una mala ruta, donde se mojan, se enfrían y pronto mueren. A la pintada le da igual. Y esta hembra de cocodrilo no esconde a sus crías en la boca cuando viene el peligro por primera vez, sino que se limita a transportarlas desde el lugar donde han nacido hasta el agua. Pero, ¿esto en realidad les ayuda? Sí, porque las crías cuando nacen se dirigen en busca de agua, y los depredadores que pueden estar en el camino los pueden atrapar. Pero esta madre es cuidadosa con sus crías. Aunque eso así pasa, no sirve de nada. Muchos cocodrilos pequeños mueren a pesar de los cuidados maternos de su madre. Son presas muy apetecibles para los depredadores e incluso para los cocodrilos. Gracias por ver este video. Saludos. Mi nombre es Esteban.